¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Quise hacer este video porque les voy a mostrar lo que mi regalo de cumpleaños. Yo cumplí años hoy, viernes 6 de marzo. La verdad no se las voy a decir porque eso no se dice. Pero bueno, mis hijos me regalaron dos tarjetas, uno cada quien. Que fueron dos tarjetas de Guitar Center, que cada tarjeta tenía $50. Y pues ahorita fui y dije, les voy a hacer un video porque pues compré accesorios para la música, que es para las guitarras, pues. Entonces dije, pues le voy a hacer un video y luego, si ustedes quieren, pues le voy a hacer otro video si es que funciona lo que compré o no funciona. Entonces, ok, pues mire, guachen. Primero fui y andaba yo buscando, yo ya quería un un pequeño desarmadorcito, así como desarmador, para la parte de los afinadores, para no estar así como poquito a poquito, así, para que se haga rápido, pues. Habían dos, uno costaba $19, pero era de pilas. Y cuando son de pila se descargan rápido, pues. Entonces había otro que se conecta a la luz. Yo compré ese que me costó, ¿cuánto? Como $39. Aquí lo tengo, pero ahorita se lo enseño. También iba a comprar unas pincitas que son para cortar las cuerdas especiales para eso, pero estaba muy chiquita y no me convencía, pues, porque sentía que no tenía filo la parte donde corta. Entonces compré otra que valía, esta me costó como, ¿cuánto? 11 o $15, ¿ok? Entonces este fue el primer producto. Que esta es la pincita para cortar las cuerdas. De hecho, iba a comprar una como la que tiene Jairo Cuates, la que enseña él. Pero yo creo que no sé si la compró él en Guitar Center o la compraría en Home Depot, donde venden herramientas. Entonces sí quise comprar esto. Oye, pero se mira como que... ¿Y cuánto te costó esa como? Esta me costó como $15. Pero esta está chiquita y me gustó porque... Guachen. Se mira que tiene filo, pues. Y luego también trae eso, esta para guardarla y todo el rollo, así que me compré esta así para cortar las cuerdas. Es más, oh, pero mi guitarra está ahí abajo, tiene una que tiene la cuerda que no se la pude cortar. Pues esta compré. Vamos a cortar un poquito de plástico de ese agarra. Ay, güey. Oh, sí, corta machín. Así que bueno, este fue el primer producto. ¿Ok? Es este, ahí sí lo quieren comprar. ¿Ok? Después... Vi este talit. A mí me gustan los talits o straps sencillos. Compré este gris. A mí no me gustan como que traigan, ¿cómo les puedo decir? Como decoraciones. A mí siempre me gustan como los plain. Y compré este porque tengo negros. Entonces dije, ah, pues voy a comprar uno. Me sirve tener extra. Que luego a veces quiero tocar parado acá arriba. Y no tengo, los tengo ahí abajo en el garage. Vaya, hasta allá, pues como que no me gusta andar baje y baje. Ok. Y aquí está el producto, el que considero yo que es el pro, ¿no? Quiero pensar y quiero meterme en mi cabeza que sí, porque todavía no lo he usado. Este es el desarmadorcito que yo les decía. Ok, así se mira, trae su cargador que es para la luz. No sé si también trabaja con pilas, ahorita lo vamos a averiguar. Pero le digo, el que hay otro que es más económico, pero es de pilas. Ay, creo que venía usado. No, así se abre fácil. Así. Entonces, ahorita vamos a averiguar. ¿O tiene seguro? Oh, mira. O se carga. Es recargable. Valió madre, yo pensé que se conectaba a la luz. Pero bueno. Oh, es pues que ahí trae su cargador, sí, tengo que es recargable. Ok, es recargable entonces. O sea, se carga con la luz. Yo pensé que se conectaba y de ahí. Pero esta es la madrecita esta. Para arriba es para apretar. Y abajo es para aflojarlas estas, o sea que está chido. Miren, yo pensé que era de pilas porque tal. Bueno, o sea, yo pensé que como que ya traía el cable así puesto y ya lo conectabas a la luz. Pero pues no me la sabía esta, ¿eh? Pero yo creo que. ¿Y dónde se cargará esta madre? O aquí atrás. Entonces aquí se mete y ya se carga. Yo pienso que. A ver, vamos a cargar lo de una vez. ¿Cuánto de corriente tiene? ¿Cómo está el rollo? Oh, mira lo bueno que está largo el cable. Yo creo que hasta puedes trabajar así. Si en caso un día se te olvidó cargarlo, se te descarga. Yo pienso que nomás lo conectas a la luz y ya, ¿no? A ver, ve, ¿Pero eso conéctalo. no? Oh, sí, mire, guachen. Quiero pensar que esta madre, cuando ya está cargado, se pone en verde. Creo yo, ¿no? ¿O tú qué opinas? Pienso que sí. Oh, sí, mire, también puedes trabajar ¿Te así. gusta, amor? Sí. Pues sí me latió, fíjense, porque... A ver, trata de que gire más lento, o sea, no le aprietes duro, si ¿sí se puede No, modular esa o es la eso no? velocidad que tiene.
Pues está chido. Sí me gustó, la neta, honestamente, ¿eh? Así que yo creo que sí se lo recomiendo. Es para más fácil, pues, para no estar batallando ahí como que... ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, no lo he usado, pero hasta ahorita lo que he visto, pues sí se lo recomiendo. Ya cuando lo use y sea como fácil de usar y todo ese rollo, pues yo ya voy a dar otro pequeño comentario extra. Así que, pues sí, estos fueron mis tres regalos. De ahí mi esposa me regaló de una playera. ¿Y qué más? Oh, y mi globo que está ahí, y es todo. De hecho, la chavalona quería que me regalara uno más, pero le digo que con eso está bien. No me gusta que gaste. Así que, luego pues ya me ha regalado un chingo de cosas caras, como las guitarras y todo ese rollo. Y otras cosas que me ha comprado ella para el grupo, entonces, pues ya gastó un chingo en mí. Así que, así familia, este fue mi regalo de cumpleaños. Y los accesorios para las guitarras. Este, la pistolita, el desarmador, como usted lo quiera llamar, el talit y las pinzas. Así que espero les guste este video. Déjenme saber en los comentarios si ustedes ya tienen este pequeño aparatito, porque yo creo que todos tienen estos. Ustedes también me imagino que tienen estos. Entonces, déjenme saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Picture. Aquí va, pero, güey, no. Todos se la están tomando. Ahí va. 3. Le hace estilo Messi, ¿no? Donde no toca. Échame. 3, 2. Se mira el ojo. 3, 2, 1. Suéltala, pues. Quítame la papada, güey. ¡Mía, perro! Quítame la papada. Ya me voy. Bueno, pues ya subieron los chicos, estaban allá y ya subieron a partir el pastel. Ya me voy porque ya me pasé la media hora, güey, te dije. ¿Y tú, Chuy, a qué eras? Mi mamá agotada. Digo que desde niño me decían a las 8 aquí, a las 6, ¿no? Y llegaba a la... Qué linda está la mañana en que vengo a saludarle. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. La pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Happy Gerber, dice mi papá. ¿Ya se prendió la otra? Son mágicas. Dale. Nunca se van a apagar, Oscar. Sígale, chico. Oh, son mágicas. Creo que necesitamos agua. No, quítala. Si no, no va a haber paseo. Se están encendiendo de vuelta. Mira. Mira. Es el humo. Le soplas y prendes más. Ya huele a quemado. Págalo eso. Ya quítenla, pues. Quítenla. Gracias, Segre. ¿Eh?
Gracias, Chuy, por cantar. Claro, ¿no? Fue el Chuy el que amenizó las mañanitas. Mi papá, mi mamá. Julian. Mi sobrino Conce. Consentido. Y mi monkey. Y el compañero. Y yo. La mujer, la chaval. La chaval. El morsh. Mordida. 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 No, deja el cuchillo, Moisés. No. Hey, Julian. Haz el de tu, el que trae tu suéter, de Fortnite. Eso. El ayer. Listo.